Queridos alumnos, ¿cómo están? Aquí el profe Brandán nuevamente en este video tutorial, una nueva clase de informática, el cual te enseñará a crear un jueguito llamado Batalla Naval. Mira, es muy fácil cómo se crea. Utilizamos una cartulina blanca o de color, también puedes utilizar alguna hoja de carpeta, de cuaderno, lo que te quede mejor a vos. Y vamos a realizar una grilla de 10 columnas por 10 filas, ¿sí? 10 columnas, donde están los numeritos, y las letras serían las filas. ¿Ves? Esa sería la grilla que vos podés armar. Acá tenés otro ejemplo. Después tenemos que distribuir nuestras naves en distintas posiciones de esta grilla. Pero nosotros, en lugar de dibujar los barquitos, vamos a escribir unas palabras relacionadas con informática. Por ejemplo, impresora, CPU, mouse, monitor, joystick y modem. Y las vamos a distribuir por distintas partes de la grilla. ¿Sí? Vamos a utilizar dos colores, el rojo y el negro, o rojo y azul, o los colores que vos tengas, ¿sí? Para ir marcando con diferentes colores la dirección donde vos enviaste el misil, por ejemplo A7, y los misiles que te van enviando, por ejemplo F5. ¿Sí? ¿Cómo se juega esto? Muy fácil, enviar nuestro primer misil, nombrando las coordenadas en donde este fue enviado. Esta coordenada está compuesta por una letra, ¿sí?, de la fila y un número de la columna. Ejemplo, F12, A2, D9, la dirección de la coordenada que a vos se te ocurra. ¿Sí? Si el misil enviado o recibido no toca ninguna letra de la palabra que está escondida por ahí, uno tendrá que gritar ¡agua! ¿Sí? Y bueno, de esa manera le toca el turno al siguiente rival. Ahora, mira acá, esto es importante, ¿eh? Cuando alguna de las letras es tocada, digamos, por estos misiles, entonces el contrincante tiene que decir tocado, ¿eh? Y nuestro rival se asegurará, en este caso, de seguir tirando misiles, hasta obviamente no dar con ningún objetivo. Ahora, atención con esto, si el rival logra tocar todas las letras de nuestra palabra, inmediatamente tiene que decir la palabra hundido. ¿Sí? O sea, si él nos toca todos nuestros barcos, o en este caso nuestras letras de la palabra, nosotros tenemos que decir hundido. Y si nosotros le tocamos todas las letras de la palabra que él escondió en determinado lugar de la grilla, él tiene que decir hundido. ¿Sí? Obviamente, ¿cuándo se termina el juego? Cuando todas las palabras obviamente han sido tocadas. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a sacar una fotito y le vamos a enviar a toda la grilla armada, ustedes la han elaborado, a la dirección del profe Sergio, al profe Brandán, profebrandán@hotmail. Esa es la dirección que ustedes van a enviar su trabajito. Bueno, chicos, espero que sigan bien y nos vemos pronto. Chau.